amigos, soy Javier Mota y estamos aquí en Miami al lado del mar, en la bahía de Biscayne. Estamos probando uno de los autos que se podría llamar polémicos, controvertidos, la Evoque convertible, Range Rover Evoque convertible, que para algunos es una aberración. No entienden cómo un fabricante como Range Rover se decide hacer un modelo convertible de un auto que ya era exitoso como era en su versión original. A mí, tengo que confesar, no me molesta en lo más mínimo, un auto perfecto para un paseo como el de hoy. Si bien, obviamente, el diseño se transforma, realmente es un auto que llama la atención. Ayer, manejando en Miami Beach, de regreso aquí a South Miami, a esta área cerca de la bahía de Biscayne en Matheson Hammock Marina, mucha gente, 4 o 5 personas en el trayecto, paraban y me preguntaban que cuál era el auto, cuál era el modelo, de dónde lo había conseguido. Así que atractivo tiene, si les gusta o no es otra cosa, pero es un auto que realmente, un segmento, digamos, que realmente no tiene competencia. Nissan tuvo una Murano durante un par de años y la descontinuó casi inmediatamente porque se vendía muy muy poco. Y ahora Evoque es la única SUV convertible, si excluimos del segmento a la Jeep Wrangler, que en teoría también es una SUV y se le puede quitar el techo. Así que la Evoque, Range Rover Evoque convertible, aquí en un paseo por Miami. Además estamos probando un drone, el nuevo drone de DJI, el Mavic. Un auto perfecto para estar manejando aquí al lado del mar, en el invierno, entre comillas, de Miami. Este Evoque Range Rover Convertible tiene el motor de 4 cilindros, 2 litros turbo cargado, genera 240 caballos de fuerza y 250 libras de torsión por pie lineal. Tiene la transmisión automática de 9 velocidades, el sistema All-Wheel Drive con Active Driveline. Y bueno, como todos los modelos de Range Rover, que es de alta gama, por ejemplo, ruedas de 19 pulgadas de aleación de aluminio, asientos de piel. Y este modelo en particular tiene el precio base de $57,700 y con las opciones del Cold Climate Package, que es conveniente a veces en las zonas donde hace un poco más frío que aquí en Miami, se puede todavía viajar con asientos con calefacción y el volante. Eso cuesta $500. Tiene el HD Radio, Sirius XM Radio, Satellite Radio por $750. El color de la pintura, Yellow White, no, $595. Y esta ahora veo que es la opción de las ruedas de 20 pulgadas, esas valen $1,500 y el Extended Leather Package $1,300, con lo cual el precio total, incluyendo el cargo de transporte y destino, o distribución y transporte, $995, el total es $63,340.